Hola amigo de Carros OK, hoy día estamos recibiendo este vehículo. Es un Chevrolet Cavalier fabricado en el año 1996. Este es un vehículo prácticamente pocos de los que se puede encontrar acá en Lima. Este es un excelente vehículo que fabricó la marca norteamericana GM. Este vehículo viene con motor de 4 cilindros, viene con 2.200 centímetros cúbicos de cilindrada. Y el carro, a pesar de todos los años, ya prácticamente estamos hablando de unos 22 años de uso, vean ustedes que la carrocería está sin choques, sin afectaciones por ahí, salvo estos ligeros arañones que uno siempre encuentra en los parachoques, que son normales. Los neumáticos han sido renovados ya hace buen tiempo, pero el vehículo no camina mucho. Y por eso es que notamos que los vehículos se encuentran en muy buenas condiciones. Viene con aro de 14 pulgadas, acá vean ustedes, 205 de medidas y 170, perdón, 70 de perfil. Los neumáticos están realmente en muy buenas condiciones. Y como pueden notar ustedes, a pesar de la edad de este vehículo, en realidad no ha sido afectado con choques o algún siniestro que haya afectado la estructura de su carrocería. Interesados amigos en el 998 24 39 23. La persona que quieran comprarlo y lo quieran tener ya totalmente óptimo, habría que resanarle estas partes de los parachoques que estoy mostrando ahí para tener la parte estética totalmente en buen estado. Los interiores en realidad están bien. Por aquí el que lo compre va a tener de repente que cambiar esta zona de aquí que estaba algo roto, pero por lo demás en realidad el vehículo se encuentra bien. El vehículo viene con una caja mecánica de 5 velocidades. Vean ustedes que este vehículo ya para el año 1996 era uno de los pocos vehículos que equipaba doble bolsa de aire, lo que no ocurría en realidad con la mayoría de vehículos que se importaban en esa época. Acá tiene una bolsa de aire para piloto, encontramos la otra bolsa de aire para copiloto, o sea, el nivel de seguridad realmente es alto para este vehículo con buenos años de uso, realmente superando a la mayoría de los vehículos que hasta el momento en el año 2019 todavía encontramos vehículos que se venden sin seguridad alta realmente. Vean ustedes, los tapices están forrados, cubiertos con estos protectores para evitar que se deterioren. Ahí vean ustedes la parte de la parte interior, la parte delantera, que está muy bien. No está generalmente los tableros se destruyen ya con el uso, pero este vehículo realmente está en buenas condiciones. El carro ha pasado prácticamente en la familia, ha ido de un familiar a otro y es el segundo o tercer propietario dentro de la familia. Interesados en el 998 24 39 23. Vamos a revisar rápidamente, amigos, la parte del motor para que vean ustedes si tiene por ahí alguna afectación. Hemos notado sí que va a tener el nuevo propietario que hacerle unos ajustes ligeros, como cambiar estos dos empaques en la parte de la tapa de balancines, que le hemos visto que está resumiendo aceite, y en la parte baja probablemente sea que haya que cambiar acá el empaque de toda la parte de la caja. En realidad eso no es caro. Ahí cada empaque cuesta algo de 30, 50 soles y ahí lo único que va a costar es la chamba realmente de hacer los 150 soles. En realidad se gastan 200 más los parachoques y más. Ya tenemos un buen carro que se puede usar sin ningún tipo de problema. Los esperamos amigos en carrosok.com.